Hola amigos de Tutoriales HR, aquí estamos en otro nuevo videito. Hoy lo que vamos a hacer es cortar todas las ramas de allá. Vamos a usar la motosierra que nos trae nuestra amiga Mireya. Vamos a cortar lo más que podamos para comenzar a sacar las tejas, todo eso, y también para que podamos hacer que los turistas vengan hasta esta parte, arreglar tal vez aquí, hacer que crezca otra vez el zacatito bien y poner, no sé, alguna banquita o algo chido. Pero pues primero vamos a ver lo primero, vamos a cortar todas estas ramas, todo esto que está enmontado aquí, que está afectando mucho a las caballerizas. Me encogió una espina. Bueno, vamos a cortar todo esto. Todas las ramas para que se vea más limpio todo. Y bueno, y como vayamos avanzando, les vamos a ir mostrando en el video. Así es que no se lo pueden perder porque va a quedar súper chido. Y así es como está quedando. Ahorita ya llevamos un rato cortando. Solo que pues con la motosierra solo podemos cortar ramas más grandes. Y todo el zacate lo estamos cortando todo eso con un machete que está ahí, y esto es lo que llevamos cortado acá. Y pues como les digo, con la motosierra cortamos los palos. Como saben, aquí había varios, los hemos estado quitando porque todo eso es lo que pues echa a perder la estructura de pues de las caballerizas, hace que se abran, se quiebren. Vamos a quitar todo eso. Aquí ya quitamos este ya estaba como hasta por aquí, así nada más. Ya alguien lo había cortado pues hace tiempo, pero pues para que no crezca y rompa el piso, tuvimos que cortar ese pedazo. Vamos a derramar todo para allá y pues al menos se ve un poquito más limpio aquí. Ya nomás vamos a traer una escoba de alambre, vamos a jalar todo esto. Vamos a tratar con la motosierra cortar estas ramas. Y si no, pues con un hacha o a ver cómo la hacemos. Miren, fíjense. ¿Sí ven esto? Toda la raíz, esta, viene por acá abajo. Y es lo que hace que se levante todo y se quiebre. Miren, está bien metida esa raíz. Y también todo esto quiebra la pared, todo eso. Así es que vamos a tener que estar quitando todo eso y las ramas que crecen adentro como esa. Vamos a limpiar todo aquí, obvio con muchísimo cuidado, porque pues como les digo, el techo está muy frágil. Pero vamos a ir quitando todo aquí para que se vaya viendo más limpio. En esta parte queremos que todo este piso se pueda ver, quitar todas estas ramas de los lados. Y vamos a quitar un poquito más y voy a seguir grabando. Ya andamos un poquito cansados, pero vamos a seguir hasta que ya pues el sol ya no nos deje trabajar tanto, que ya se haga un poquito oscuro. Ya es cuando vamos a parar, pero mientras vamos a continuar. Y como pueden ver, ya es lo que limpiamos por el día de hoy. Estaba pues muy fuerte el calor hace rato y cortamos solo en la mañana y ya que bajó un poquito el sol. Pero ahorita lo vamos a dejar así. La verdad sí se ve mucho el cambio, sí le cortamos bastante en aquella parte. Ahorita nuestro amigo Dieguín va a sacar unas tejas, alguna teja de las que están enteras ahí, solo para ver si se ve que van a aguantar. Vamos a ver. ¿Esas sí sirven para allá arriba, no? Sacar todas estas y ponerlas allá arriba. Miren, estas son las tejas. Se ve que hay varias. ¿Para cuándo te gusta que hayan enteras ahí? O sea, dos. No, miren, estas tejas nos pueden servir. Obviamente las vamos a pintar porque estas ya se les cayó el barniz. Obviamente es para que aguanten más el agua y aparte se vean más bonitas y pues duren mucho más. Estas me parece que las instalan así. Luego las colocan así. Y me parece que así es como están, porque el agua pues
resbala por aquí, se va por este canalito y sigue al canalito que sigue. Me parece que la que sigue va abajo, va esto así o algo parecido así, no recuerdo cómo va. ¿No te acuerdas tú? ¿No? Creo que sí va, algo así va, algo parecido a eso. El chiste es que tiene que ir como en bajada y para que el agua vaya escurriendo por aquí por en medio. Vamos a traer un profesional que las ponga. Pero miren si hay, si hay un montón. Todavía hay, hay bastantes. En las otras partes, obviamente allá arriba, son las que vamos a sacar. Y pero esas las tenemos que cuidar muchísimo para que no se vayan a echar a perder. Miren, hay un barniz especial para esas, esas tejas. En lo que Dieguín saca unas dos, tres más de ahí, vamos a ir con mi amigo acá a tratar de sacar unas de acá, de esta parte, solo para ver si están todavía buenas o ya se desboronan casi solas. Vamos a ver. Esta parte es lo que vamos a limpiar mañana para poder, pues, sacar más rápido, más fácil las tejas que estén completas. Miren, ahí hay una. ¿Te metes tú o me meto yo? Sí, me meto. Es la que está ahí. Nada más es la que está ahí. Esa todavía tiene esta pintura, ¿va? Sí. Miren, como estas, esas todavía tienen el barniz. Esas todavía están, están buenas. Incluso también acá en esta parte hay muchas. Miren, lo malo es que esas tienen todavía concreto. Hay que quitarles el concreto. Pero estoy seguro que sí vamos a sacar muchísimas tejas de aquí. Ahí hay más, pero ahí están muy rotas. Tiene que salir por lo menos algunas que estén todavía, todavía enteras. Tal vez traigamos una escalera y quitemos primero las de aquí. Las empecemos a almacenar todas en un solo lugar. Miren, ahí están. Sí, tal vez con una escalera vamos quitando de una por una. Me imagino que todas las que estaban aquí, amigos, ah, oh, miren. Quiero enseñarles esto. Miren. Al parecer, todas estas están enteras. Yo creo que lo que estaba aquí, las tenían todas acomodadas, pero cuando se cayó todo ese techo, pues se rompió todas las que estaban acomodadas. Porque miren, ahí hay muchas que están acomodadas, están enteras. Esas nos van a servir bastante. Tal vez mañana me traiga un barniz y las empecemos a barnizar y acomodar en un lugar seguro para poder, pues, colocarlas en la casa de allá. Poner todas las que faltan. Déjenme ver si puedo sacar otra, nada más para ver si sí están completas. Miren, como estas están aquí todavía acomodadas, ¿sí ven? Solo aquí tenemos que andar con mucho cuidado por las arañas, las serpientes, que pues les encantan esos lugares. Miren. Miren, ahí ya hay varias tejas. 2, 4, 5. 2, 4, 6. Son 11. Ahí ya tenemos 11. Más todas las que están allá, más todas las de la caballa, de las caballerizas. Y pues eso nos va a servir bastante. Si sí necesitamos como unas, no sé, tal vez unas 500 para arreglar allá, que son las que están rotas. Pero estoy seguro que de aquí sí salen. Casi casi estoy seguro que de solo de esto completamos para lo que está roto en la casa. Y pues eso ya es ganancia, ya es un ahorro extra. Y pues nos va a servir bastante. Les voy a enseñar las otras tejas, las que les decía que podemos quitar, que obviamente las tenemos que quitar con mucho, pero mucho cuidado. Miren, todas estas
que están aquí arriba. Todas esas las vamos a empezar a quitar. Una, porque esa madera ya no va a aguantar. En cualquier momento se puede caer. Miren, ahí ya está todo roto. Todo eso ya está roto. Ya solo está sostenido por... Wow, creo que nomás esta, esa y tal vez esta poquito lo está sosteniendo, porque todas las demás están muy rotas. O sea, los palos que están atravesados son los que ya están súper rotos y en cualquier momento se van a caer y se van a destruir todas las tejas. Es mejor que las quitemos antes y utilizarlas pues en la casa, o limpiarlas todas y las que vayan quedando las podemos seguir utilizando para completar un lado, o ya, pues ya veremos cómo podemos hacer. Pero pues primero hay que quitarlas todas y pintarlas, limpiarlas, pintarlas, y ya al último decidimos qué podemos hacer con ellas. Pero como les digo, si sí hay muchas tejas, ahí están, que vamos a utilizar para completar lo demás.